Hola, ¿qué tal? Soy Juan. Son las 7 de la mañana. Me he levantado temprano porque el tiempo marcaba bastante variable y me apetecía hablaros de invertir en luz. Porque muy fácilmente invertimos en equipo, en cámaras, en objetivos, esperando, entiendo en la mayoría de los casos, mejorar nuestra fotografía, tener mejores herramientas. Pero no es tan fácil, al menos cuando se empieza, valorar el hecho de invertir en luz, que es mucho más económico, pero probablemente más cansado, porque te tienes que levantar temprano. Entonces, a todos aquellos que estáis empezando, está bien actualizar vuestro equipo. Pero una buena inversión en luz, y estoy seguro que con la misma cámara, sin cambiarla, os venís a hacer un amanecer, vais a aprender fotografía y vais a hacer buenas fotos. Una cosa no quita la otra, evidentemente. Lo ideal en fotografía, como en muchas otras profesiones, entiendo que es un equilibrio, tener un material adecuado, ir aprendiendo, ir formándose y ir practicando. Es habitual en este tipo de fotografía, estoy trabajando a un ISO 160, el más bajo en mi cámara, para evitar ruido y tener una imagen limpia. Trabajo con un 1680 que estoy probando a f8 y luego he seleccionado el modo T para ir buscando el tiempo de exposición más adecuado. No trabajo con ningún tipo de filtro, así que una toma bastante estándar. Algunos me preguntáis en ocasiones si realizo muchas o pocas fotos. Bueno, pues no lo sé, simplemente voy un poco respondiendo, cada situación es particular. Y en este caso estaba esperando que el sol apareciera, no acababa de salir detrás, estaba oculto detrás de esas nubes. Después aparecieron personas y al fin y al cabo pues voy respondiendo un poco a lo que se me va planteando delante. Al final fueron 117 fotos, de las cuales me quedo con dos, aunque aquí os quiero enseñar, ya os he dicho que estuve probando el 1680 de Fuji, un objetivo que es equivalente a un 24, el 80 sería un 120 aproximadamente, un 120, sí, aproximadamente, f4, está bien construido, es compacto, está sellado, tiene buena estabilización, y en este caso, pues veis, esta imagen está tomada a 24, lo más angular posible, y esta, la misma situación, a 80. Así que tenemos un rango de distancia focal bastante interesante. Yo creo que muy indicado para hacer, por ejemplo, salidas a la montaña, para hacer viajes, si lo que quieres es tener un único objetivo que te cubra pues esas distancias focales. Bueno, depende cómo tenga la agenda. Quiero probarlo y compararlo con el 1655, hacer un poco más de pruebas técnicas. Y ya os digo, depende cómo tenga el tiempo, a ver si puedo compartir un vídeo con un poco de opinión y pruebas sobre este 1680 de Fuji. Bueno, aquí la primera, me incorporé yo solito en la imagen para probar un poco de autorretrato. Y luego, pues con estas personas que estaban apareciendo en las imágenes, me gustó incorporarlas. El sol, desde que salió, fue solo en este instante, como veis aquí, esa ventana un poco de nubes donde apareció y ofreció todos estos tonos. Y al final, como veis aquí en la playa, se generaban pues ciertas zonas de agua, vi que podía ser interesante un reflejo, así que al final esta es la foto que he compartido en Instagram. Si no me estáis siguiendo, pues os lo agradezco un montón que también estéis a través de Instagram, porque bueno, con los stories también voy diciendo, contando muchas cosas, así que un placer que estéis también por ahí si os apetece seguirme. Bueno, y este es el RAW original. Aquí simplemente le voy a añadir una simulación de película Velvia para conseguir esos tonos un poco más saturados. Voy a hacer unos niveles automáticos y como las sombras han quedado muy cerradas, les voy a dar un poco de información, pero tampoco quiero una imagen HDR muy exagerada porque esto no es natural, así que simplemente para que se vea un poco la textura. Y ya lo tenemos. Las luces, pues hice una exposición muy subexpuesta para mantenerlas y no quemarlas, así que no hace falta ni recuperarlas ni casi que tocar absolutamente nada. Luego la temperatura de color, aquí sí que le voy a dar un tono un poco más cálido, pero solo un poquitín. Luego la claridad, voy a jugar un poco con ella, dar un poco de claridad.
y viñeteado para cerrar un poco más la imagen. Y a lo mejor aquí acabo de jugando un poco con el brillo. En esta de aquí es la final, ¿no? Ya veis, gané un poco más de intensidad en la arena, pero sin pasarnos, sin que sea un HDR exagerado. Y nada, aprovechando el reflejo que tenía aquí y la figura humana. Podéis ver el resultado final en Instagram. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos pronto. Un saludo.